Iniciando eh, por la Consejería de la Presidencia, señalarles o destacarles un expediente. Se trata de la aprobación del decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico del Consejo Consultivo de nuestra comunidad. Como saben, la Ley 5 de 19 de septiembre del pasado año ya modificó algunos aspectos de la ley que regulaba el Consejo Consultivo. Dando cumplimiento, esa modificación se produjo al, para dar cumplimiento al compromiso de investidura del presidente Herrera, en el que anunció el impulso de una modificación de las leyes reguladoras del Consejo Consultivo y también de otros consejos, del Consejo de Cuenta, reduciendo el número de sus consejeros. Y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, de señalarles dos expedientes. El primero es también la aprobación de un decreto. Que fija la potestad sancionadora en las materias que son competencia de la Consejería de Economía y Empleo. La nueva norma entendemos que va a aportar mayor claridad y simplificación en su aplicación, facilitando el conocimiento de la normativa vigente a los órganos de la Administración encargados de aplicarla y, lo que es más importante, a los ciudadanos. El segundo expediente de esta misma consejería es una inversión, el importe algo más de 120.000 euros para financiar el funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales, el SERLA. Como saben, este órgano tiene como finalidad desarrollar un sistema ágil y eficaz para resolver conflictos laborales de forma previa a la vía judicial. Durante el año 2011 resolvió 308 procedimientos en el que han estado implicados 5.619 empresas y más de 99.000 trabajadores. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles o destacarles un expediente. Se trata de una inversión, de una contratación, eh, de una renovación del seguro específico para compensar los daños producidos por ataques de lobo y perros asilvestrados a las explotaciones ganaderas de Castilla y León. El importe: 425.000 euros. Y también se recoge que el plazo eh, para pagar será, eh, tendrá un máximo de, de entre 30 y 60 días desde que, se produce, eh, desde que se produzca el siniestro, el ataque. En la Consejería de Sanidad, un expediente es una inversión que afecta a dos centros hospitalarios, al Clínico de Valladolid y al, de, y al, as, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Les decía, es una inversión de algo más de 400.000 euros para eh, suministro de distinto material sanitario a estos dos complejos, al de Salamanca y al de Valladolid. 197.000 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 203.000 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, eh, destacarles o señalarles un expediente. Hoy la Consejera de Familia nos ha informado al Consejo que mañana. 4 de mayo, el boletín oficial de nuestra comunidad publicará la orden por la que se implanta un novedoso sistema de firma electrónica segura para la tramitación de sus expedientes, de los expedientes que gestiona la Consejería de Familia, que lógicamente reducirá gastos de gestión y agilizará los trámites y acortará los plazos en cuanto a los servicios que presta la Consejería de Familia. Un último expediente, un último asunto de la Consejería de Cultura y Turismo. Eh, hemos conocido eh, el proyecto del nuevo decreto, no, no se trata de aprobación del decreto, hemos conocido el proyecto del nuevo decreto que ordenará los alojamientos de turismo rural en nuestra comunidad autónoma. El nuevo decreto. Cuando se apruebe, incorporará las novedades realizadas en la Ley de Turismo de nuestra comunidad de 2010 en el apartado de alojamientos de turismo rural. Algunas de las novedades que, aporta, que va a aportar este decreto son la creación de la figura de hotel rural, que se une así a las figuras de casas rurales y posada, o el establecimiento de un sistema de categorización específico de una a cinco estrellas para todos los alojamientos. alojamientos de turismo rural en función de sus servicios, equipamentos ou instalaciones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera por acuerdo del día 6 de marzo aprobó un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las deudas que se tenían con ellos antes de 31 de diciembre del año pasado. Se aprobaron estas líneas generales, como digo, para facilitar liquidez a estos proveedores y también para cumplir con los objetivos de estabilidad que tenemos asignada la Comunidad de Castilla y León. Para poder eh, acogernos a este mecanismo extraordinario de financiación, había que dar varios pasos. El primero, que se dio antes del 1 de abril, que era que la Junta de Castilla y León acordara acogerse a este mecanismo de financiación. El segundo paso se dio antes del 15 de abril era mandar la relación de todas las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre del año pasado, que recuerdan era una cuantía de 1066 millones de euros, y el tercer paso y quizás el más importante era un requisito que se nos exige a las comunidades autónomas que nos acogemos a este sistema o a este mecanismo de pago, que es la aprobación de un plan de ajuste de la comunidad autónoma en el que se garantice que durante el año 2012 vamos a cumplir con el objetivo de estabilidad que ha sido asignado a esta comunidad y que recuerdan que es del 1,5% del Producto Interior Bruto y que vamos a tener la capacidad suficiente, la liquidez suficiente para poder hacer frente a ese préstamo de 1.066 millones como máximo que se nos va a conceder y a sus correspondientes pagos de las amortizaciones y de los intereses. En este plan se recogen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, las reformas estructurales para fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y también la creación de empresas, se recogen las medidas de reestructuración del sector público autonómico, se recogen también medidas para limitar el salario en el ámbito de las empresas del sector público autonómico. Y se recogen también eh, compromisos específicos para remitir toda la información que precise el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para ver que efectivamente estamos cumpliendo con este plan que ha sido remitido.